Así la O acudieron 300 participantes, de los cuales solo los mejores fueron merecedores de cucharas. Cada uno de ellos representaba una región diferente que daba otros sabores a la comida. Tal es el caso de Clara. Ella viene desde Cuauhtémoc, en Chihuahua, y nos cuenta cómo se interesó en el arte de cocinar. Soy de la comunidad menonita. Somos ascendentes europeos, holandeses principalmente. Hablamos aún un alemán, un dialecto. Somos de alrededor de 50.000 en el estado de Chihuahua. Pues nos involucran de los 6 o 8 años en la cocina, ayudando a la mamá o observando cómo prepara las comidas. Tiene el doble de trabajo que los demás cocineros, ya que se ocupa de traducir todas las recetas que trae directo de su región. Está apuntando, traduciendo más bien la receta de lo que traje, Holubtsi. Es el nombre ucranio donde origina el platillo. Okay. Que... Clara es una de las participantes que tiene sus objetivos bien puestos y que está dispuesta a sacar lo mejor de ella para alcanzarlos. Por uno, quiero representar también mi región, que tenemos mucho que aportar, y es algo desconocido de México. Entonces, para dar también otro tono y otros sabores que son parte de México, pero que no conocemos mucho. Clara demostró su capacidad y su creatividad en el arte culinario y ahora es una de las 18 integrantes de MasterChef 2016.